Tengo que indicar, digamos, en aras también de la brevedad, ya que hay un amplio programa en cuanto a conferenciantes, el hecho de algunas breves pinceladas que me parece importante para que conozcan ustedes una ligera fotografía de lo que es la ciudad de Fuenlabrada, a los cuales les a todas y a todos ustedes pues le doy la bienvenida a esta ciudad. Tengo que indicar que Fuenlabrada es la segunda ciudad industrial de la Comunidad de Madrid, el número no solamente de áreas industriales, sino también el número de empresas. En segundo lugar, tengo que destacar el papel importante que venimos realizando en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, reconocido también por Ecoembes y reconocido también por algunas organizaciones medioambientales en lo que tiene que ver con el tratamiento de nuestros residuos sólidos urbanos. Quiero destacar aquí, somos una de las, en nivel de población, una de las ciudades donde más se recicla. Estamos ya aproximadamente en segundo lugar, en este caso del conjunto de las ciudades que superan los 100.000 habitantes. Por lo tanto, hay una clara vocación por parte del equipo de gobierno que presido en cuanto a este tipo de políticas que tienen que ver con nuestros residuos sólidos urbanos. Seguramente no se les escapará a todas y a todos ustedes el hecho de que hoy los residuos sólidos urbanos es un tema, un problema de las ciudades y por lo tanto hay que abordarlo en el contexto lógico también de aquellas directivas que emanan de la Unión Europea, donde se trata fundamentalmente del tratamiento de estos residuos que también favorezcan la lucha contra el cambio climático que se produce fundamentalmente en las zonas urbanas. Dicho esto, fuimos reconocidos también por determinadas organizaciones de empresas del papel y el cartón en cuanto a la apuesta que ya hicimos allá por mediados de los años 80 en cuanto a este tipo de políticas de reciclaje. Destacar también que nuestro sistema es un sistema donde hay una amplia separación a través de las islas ecológicas que facilita esta clasificación fundamentalmente de los residuos de nuestra propia ciudad, un sistema de soterramiento de lo que significan los contenedores, que también permite en esto la no contaminación de aquello que estamos reciclando, por lo tanto una mayor recuperación en ese sentido de los objetivos que nos habíamos planteado. Por lo tanto, permítanme y lógicamente estas breves pinceladas que hemos dado de nuestra apuesta por el tratamiento de nuestros residuos sólidos urbanos, indicar también que Fuenlabrada fue reconocida en el 2004 en este sentido con Premio Nacional de Urbanismo por el tratamiento urbanístico de defensa de la sostenibilidad, de defensa del medio ambiente en esa fecha en cuanto a nuestras políticas de actuaciones medioambientales y por supuesto también acompañado con el tema de urbanístico. Por tanto, también quiero destacar en este caso la apuesta que desde los ayuntamientos, desde la propia Federación Española de Municipios y Provincias hacemos por el medio ambiente. Observamos con atención los resultados de la cumbre de París con el fin de que entre todos y entre todas trabajemos para mejorar nuestro planeta y dentro de lo que es la lucha contra el cambio climático. Y esto es un poco lo que hoy por la mañana les quería trasladar en mi nombre, en nombre del equipo de gobierno que presido y por supuesto también en el marco de la propia Federación Española de Municipios y Provincias. Espero que estas jornadas sean para todos satisfactorias y que nos puedan ayudar entre todos a trabajar en defensa del medio ambiente de este planeta. Nada más, muchas gracias por su atención.